cielos mares. ¡Vámonos! ¡Doña Carmen! ¡Canta bonito! ¡Vámonos! ¡Ay, los mares oscuros! Hay luna, ay, tú no estás cansada, ay, de girar al mismo mundo. Ay, luna, ay, quédate conmigo. ¡Por!
ya dame el fuego, ay, de tu corazón. A lo largo de las distintas programaciones de flamenco que hemos disfrutado en Canal Sur Televisión, hemos tenido oportunidad de escuchar a Tomasa, a su marido Pies Plomo, a su hijo, por supuesto, José. Pero por primera vez en La Venta del Duende reunimos a toda la familia. Una estampa familiar donde están los patriarcas, Pies Plomo, su mujer Tomasa y sus hijos, Antonio, Reyes y, por supuesto, José. La guitarra, la de José Luis Postigo. Thank you.
Dios lo pague. Dios lo pague a mi primo el gallego. Que marre cogió mi hermanita. Ay, anda, ay, 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 que el provecito como si no me doliera más. Maldito arriero, arda. Maldito arriero, después que me había amarrado, quiso quitarme el dinero. Cosita más sensible,
anda. ¡Qué cosa más sensible! Me peleo con la muerte y ya está sala y imposible. Señorilla, señora mía y señorita, y preste mucho el gallo y la nena señorita lo quiso rey. Martín Pirulero. Y la que va arrastrando, y la que va arrastrando los pies por el suelo, Fernando. Ay, Martín, 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 Martín. Barandilla del puente se meneaban cuando yo paso. Tú eres un aficionado al flamenco previo. ¿Tienes algún, partes de algún prejuicio, digamos, de alguna tendencia en el flamenco, Javier? Bueno, yo realmente, bueno, llevo casi 20 años viviendo en Sevilla, que he tenido el flamenco muy cerca, pero nunca, realmente nunca he entrado a... Nunca había entrado antes. El flamenco realmente se ha instalado en... Todavía falta mucho por hacer, está claro, pero sí que está ya instalado en las programaciones de grandes teatros del mundo, que es muy difícil, como el Carnegie Hall de Nueva York, el City Center, la Opera House de Sydney, entonces, o sea, esto, o el Sandewell de Londres, que es donde hemos estado nosotros rodando el documental, ¿no? ¿Qué artistas más participan y hablan y opinan en ese documental? Tomatito, Estrella Morente, está el Ballet de Andalucía, el BFA, Rocío Molina, Israel Galván, Farruquito y Eva Yerbabuena. Dime tú entonces las reflexiones que has sacado, que has extraído, que te han llamado la atención de lo que piensan estos señores, estas personalidades extranjeras sobre el flamenco y cómo has visto que se le acoge. Yo me quedo, por ejemplo, con una cosa que dice Eva Yerbabuena: el flamenco por fin está ahí. Now, Ellie.
lo entiendo así. Yo no lo entiendo así. Porque si fuera la ciencia, ay, me había comprendido a mí. Porque si la ciencia fuera, ay, me había comprendido a mí.
gitana pura y bravía. Gitana pura y bravía. Tiene ¡Ay, no, Ronald, más conmigo! ¡Porque de
cuando lo llamo lere, 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 y nunca viene. Ay, no te arrime a los zarzales. Ay, no te arrime a los zarzales. Los zarzales tienen púa y pateto de la tarde. Previo a La Puerta del Cante, Canal Sur Televisión ofreció una serie de programas con el título de Nuestro Flamenco, programas que presentaba nuestro querido compañero Lalo Guerrero. Y ahí encontramos la primera aparición en Canal Sur Televisión de Diego Carrasco. Diego Carrasco, que vino acompañado por Paco Fernández a la guitarra, su hermano José en el compás, con Las Peligros en los coros y la percusión de Tino Di Gerardo. Año 1989, Diego Carrasco por Bulería. Llevaba a los niños que duermen poco, que duermen. La hey, la hey, ay, la hey, la hey, la hey, ay, la hey, ay, la hey, la hey, ay, la hey, ay, yeah, la la, ay, la hey, la hey, ay, la hey, la hey, ay, la hey. Tiene la cara, ay, como la rosa más bella. Y mi Luisa tiene la cara, ay, como la rosa más bella. Su boca de dulce, sus ojillos son dos estrellas. Leo, la hey, la hey, la hey, la hey, la hey. Ay, la hey, la hey.
la, a la, a la, a la, a la, a la, a la. Rocío no se duerme, y ya llega el alba, ay ya llega el alba. Y mi Rocío no se duerme, y ya llega el alba, ay ya llega el alba. Coger sueño yo no puedo, por si me llama, por si me. Ay, que ya la he, a la he, a la he. Ay, que ya la he, a la he, a la he. Niños ya están dormidos, bendito sea, bendito sea. A pensar en ti, me puse a pensar en ti, ay, debajo de un pino verde, ay, muy pronto comprendí. Se pierde a tratar de venir y deja que te lo recuerde. Ay, muy pronto o comprendí. Se pierde otra nada de mí y deja que te lo recuerde. Vaya. Yeah. La luna me pedía, si la luna me pedía, ay, ay, yo la luna te entregaba, ay, pero servía porque pronto o tú olvidaba tanto como te quería a quemar pagui y tú me dabas. Ay, pero me servía porque pronto o tu olvidaba.
Atrapó a mí. Atrapó a mi compañero. Y en su lamentado vestía ayúdame, que me muero. Ay, y la thank you.
a mí la retumbó. Vamos a despedir el programa de hoy con un recuerdo para Mariana Cornejo. Se cumple el primer aniversario de su muerte.
una muerte muy sentida, llorada, por lo que Mariana significó para el mundo del cante del flamenco y muy especialmente para la escuela gaditana que ella siempre defendió y difundió. Pero además Mariana no solamente participó en la programación de Canal Sur Televisión, los programas de flamenco, hizo series, hizo publicidad y en la radio fue una magnífica contertulia. Vamos a despedir el programa con este recuerdo de la noche flamenca, cantando y bailando por bulería. Dije de la Macarena.